Hello, good evening. Good evening, teacher. Hey, Julio, how are you? Good evening, Wilfredo. How's everything? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening, teacher. Good evening, William. Nice. We just got 8, 7 people. What happened with the other ones? Give me once again. Give me once again. Okay, ahora precisamente todos están ocupados y no pueden entrar a la clase. Give me one second. I need to check that. Give me 1 second. All right, this is having a lot of issues. Teacher, William, tell me. una consulta, o sea que el módulo termina el día lunes. Yes, we Ya, finished o sea with que ya Monday. ese día ya tenemos que tener ya, bueno, el fin de semana po podemos hacer el examen, va sin ningún problema. Yeah, I Okay. mean in that case, O sea que el lunes ya sería la última clase que tendríamos y a esperar ya la nueva indicación. Exacto, ya esperar a que ya se hayan enviado sus documentaciones, tal y como se enviaron para el módulo 1, y ahí solo esperar inicio ya de módulo 2. Ah, okay. Thank you. All right. So, básicamente es esta, la de mañana y el lunes. That's it. Okay. Okay, cool. So that's pretty much what we're going to be doing, right? To be doing during this 2 weeks. I mean, during these 2 days that are missing. Okay, today we're gonna have a very interesting topic. We're gonna continue with the things related to prepositions. Okay, vamos a continuar con un tema algo relacionado a las preposiciones, solo que ahora vamos a ver un par de preposiciones adicionales. Okay, vamos a aprender un poco de cómo proveer o cómo dar una dirección o cómo preguntar por una dirección, right? Vamos a estar trabajando también con un pequeño mapa de una pequeña ciudad en la cual ustedes pues van a tener que dar una dirección de cómo llegar allí, right? Entonces hemos estado discutiendo tres preposiciones principales de lugar: in, on, and at, right? So in this case, what we're going to be doing is Buenas, buenas noches. good evening, David. So what we're going to be doing basically is to provide and practice or extra prepositions, right? Vamos a entonces estar practicando un par de preposiciones un tanto extras, las cuales nos van a servir como para proveer una dirección, right? Una dirección. That's pretty much what we are going to be doing tonight. So just give me 1 second. I'm going to load the presentation that we have. And the attendance list. So give me 1 second. I need to pass the attendance list. Today is the 17th, right? Oh, yeah. The 17th. Abel Ernesto. Present, teacher. Ah, okay. Cool. Brian Alan. Present. Okay, great. David Ernesto. Present. Okay, cool. Stephanie Michelle. Present. Okay, good. It is Janet. It is Janet. It's not here. Okay, cool. Jose Edgar. Nah, Jose Edgar is there, right? Creo que es de los que. No, no, no. No es de los que mandó a decir que iba conduciendo, o sí. Give me 1 second. Yeah, I think it is. Ah, yeah, I mean, he's the one. Yeah, y Brian. Con Amilcar. ¿Quién es Amilcar, Brian?
Es un compañero de trabajo. Ah, okay. Andan los dos, por eso es que. Okay. Okay, cool. Let's see. Jose William. I am in this is the one, right? That is that was saying. Julio Alberto. Present teacher. Ah, okay, cool. Julio Cesar. Julio Cesar, no, it's not here, right? Okay, let's move. Karen Beatriz. Present. Okay, good. Let's continue. Luis Gerardo. Present. Okay, great. Nancy Patricia. Nancy's not there, right? Okay, cool. Let's move. René Antonio. Neither René. Okay. Move. Rosa Aurelia. Okay, neither Rosa. Let's see. Rosa Claribel. Any Rosa, man. Where is everybody? Okay, Wendy Arely. Present. Ah, okay. Wendy Jamilet. Ah, no, bueno. Solo lo de ayer es que es de las pocas cosas que se iban a ver un solo día, right, Wendy? Ambas Wendy's conectadas. Okay, let's continue. William Ernesto. Present teacher. Okay, cool. And Erika Elizabeth. Presente. Okay, perfect. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present teacher. Okay, perfect. Now, let's continue with the things that we have for tonight in this case. Give me 1 second. I'm gonna put this. Okay, great. Ah, Janet, you're coming. Okay. I'm gonna add you, give me 1 second. Yeah, la pongo en la lista. It is Janet. Okay, cool. Now, let's continue with the things that we got for tonight, okay? But before moving on, let's talk a little bit about the class that we had yesterday. What do we remember from yesterday's class? ¿Qué recordamos de la clase pasada? ¿Qué estuvimos mencionando? ¿Cuál era el tema principal de la clase pasada? Can somebody tell me what was the class about? What were we discussing? There are. Ah, okay, very good, Julio. There is and there are. William, when do we use there is? ¿En qué situaciones usamos there is? There is in singular. In singular. And there are in plurals. Okay, there is in singular and there are in plural. All right, good. Let me see. Karen, example using there is. Vamos a ver. There is a pencil on the table. Ah, okay, very good. There you go. Michelle, give me 1 example using there are. Michelle, are you there? Okay, se fue. All right, let's continue. Let's see, instead of Michelle, Wendy, help me out, Wendy. Give me 1 example using there are. La única Wendy que tengo acá. No sabía que solo yo estaba. You. Por eso le mencionaba, el de ayer. Por eso le mencionaba la lista de, en la lista de asistencia que ayer fue caso especial tener las dos Wendy. Ah, juntas. Yo creí que otro caso especial había dicho, o sea, fue otra vez. No. Okay. Give me 1 example using there are. They are to pencil behind. Bueno, José.
Me inventé el nombre. Ok. Solo que recuerde, la palabra pencil iría con S al final. Pencils. Pencils. Yeah, in that case, right? La otra Wendy ya se está conectando. Nice. Ok, Michelle, can you listen to me now? Ahora sí me escucha, Michelle. Sí, ahora sí. Me desconectó. Se desconectó, ¿verdad? Cuando le pregunté para no responderme. No, sí, eso no lo escuché, solo se quedó así como en pausa y de ahí se desconectó. Solo se frizó así, ¿ve? Y alguien iba pasando detrás suyo y usted frizada. Ok, Michelle, give me one example using there is with non-count noun or uncountable noun. Deme un ejemplo usando there is con nombres incontables. There is water in the table. Okay, all right. En este caso eliminémosle el a water, all right? Solo water, okay? Entonces, there is water in the table. On the table, in this case. On the table, okay? Okay, very good. Thank you, Michelle. So this is pretty much what we were discussing yesterday, right? During the class. Give me one second. I'm gonna share the presentation that we're gonna have for the rest of the night. And there are some things that I need you to see. Okay. Let's continue. Okay, this is video conference number 18. Dos más y básicamente damos por finalizado el módulo 1, right? So tonight's topic is going to be prepositions of place practice. Okay, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a dar una práctica un tanto general de las preposiciones de lugar, okay? That's pretty much what we're going to do, okay, tonight. Let's start over. Dice esa clase agenda, ¿qué tenemos como puntos un tanto más relevantes para el desarrollo de la clase? The review from the previous class, okay, el pequeño repaso que vamos a hacer de la clase anterior, como lo hemos estado haciendo. Luego de prepositions of place practice, vamos a presentar algunas preposiciones adicionales que son necesarias al momento de proveer una dirección, ok. Por ejemplo, vamos a saber cómo se dice girar a la derecha o girar a la izquierda, vaya recto, ok, cruce el parque, whatever. All right, those things. Aunque algunos ya sé que pues manejan ese tipo de vocabulario, right? Then we're going to have some exercises. Luego vamos a terminar algunos ejercicios, okay, related to this. And after that, we're going to go to the manual, right? Straight to the manual. Okay, let's start. Let's start with the review from the previous class, okay? In here, what basically I brought to you is just some examples, right? From the sentences that we were practicing last class. For example, check this out. Gerardo, help me a reading, please. There is an apple on the table. Okay, there is an apple on the table. In this case, how many apples are we talking about? Only one apple, okay? ¿Cuántas manzanas hablamos? Solo de una, right? Por eso usamos there is. Just keep that in mind. Okay, let me see who can help me out with this example. Wilfredo, let's read, please. There is a TV in the kitchen. Okay, there is a TV in the kitchen. All right, thank you, mister. There is a TV in the kitchen. Okay, cool. Abel, help me a reading, please. Abel, are you there? Abel. Are you there, Abel? Okay.
Se durmió. Se volvió a dormir. ¿Cómo en este Abel? Ni le creo. Ok, cool. Anyway, Erika, help me reading the example, please. There is some salt on the oven. Okay, very good. There is some salt on the oven. If you take a look in there, right, in that sentence, what we got is the use of one uncountable noun, okay? Salt. The word salt is uncountable. Remember that, okay? Por eso es que inclusive usamos un quantifier, okay? Para decir, hay algo de sal en el, what is oven? En el horno. En el horno, exactly. Okay? That is oven. En este caso es sobre el horno, okay? Si dijésemos in the oven, entonces es dentro del horno, okay? Si ven la importancia del uso de las preposiciones. On the oven, puede ser arriba, right? Del horno. Pero ya si decimos in the oven, so ahí es dentro. Okay? Just keep that in mind. Let's continue. Julio Alberto, help me a reading, please. There is a lot of food. Okay, there is a lot of food. That's an uncountable noun, right? Igual, acá tenemos la palabra food, que es un nombre incontable también, right? Hay mucha comida. There is a lot of food, right? So in that case, food is uncountable noun. Next example, let's see, David. There are three people in the office. Ah, okay, very good. There you go. There are three people in the office. There you go. Entonces acá estamos hablando ya de un plural, ¿cierto? All right, en este caso estamos hablando de varias personas. All right, more than one person. Okay. Let's continue. Let me see. Wendy Jamilet. I mean, she's there. Let's read, Wendy. Wendy? There are. Ah, okay, good. There are, no sé cómo se dice, 17. 17. Ah, 17. Okay. There are 17 students in the module. Yeah, okay, very good. There are 17 students in this module. Okay, there you go. Entonces acá básicamente lo que estamos haciendo es mencionar la cantidad, right, de, en este caso, de estudiantes que tenemos. So in this case, this is the way how we use there is and there are, okay? Bien, creo que ese tema está bastante entendible y no vamos a poner, like too much information in here. No vamos a estar demasiado tiempo acá. Aunque igual nos faltan algunas cosas que completar en el manual, que lo vamos a hacer justo después, okay, de tener la presentación, right, de ver la presentación. Vamos a ir a trabajar en el manual. Okay, cool. Let's put aside this one and let's start, okay, with prepositions of place to provide directions. This is the one. Vamos a ver un par de preposiciones que son de mucha ayuda al momento de mencionar, okay, algunas cosas relacionadas a la ciudad o cómo dar una dirección, okay, con relación a la ciudad. For example, check this out. Go straight. This is the first one. Go straight. All right. According to the picture, de acuerdo a la pequeña imagen que ven acá, ¿qué significa go straight? Hacia adelante. Hacia adelante, vaya recto, okay. You go like camine recto, whatever you want to say, okay? That's go straight. Now,
Next one. Listen. Turn left. Turn left. What is turn left? Girar a la izquierda. Ah, okay. Very good. Yeah, I mean, that's turn left. Right? Girar a la izquierda. Next one, turn right. Turn right, that's the opposite. What is it? Gira a la izquierda. La derecha. La derecha, en este caso, right? Turn left es girar a la izquierda. Turn right, in this case, is a la derecha, okay? There you go. Let's continue. Across. Check this one. Across. What is across? Check this out. What is in the picture representing the word across? Cruzar. Cruzar. Okay. In this case, lo vamos a interpretar como al cruzar. Okay. Al cruzar. There you go. That is across. So let's continue. All right. So let's start with other prepositions. Entonces ahora vamos a ver otros, okay, otras preposiciones un tanto secundarias. Go along. Take a look at that, go along, all right? So in this case, Michelle, help me out reading the example, please. Go along the main road until, así se dice. Until you find the gas station. Okay, until you find the gas station. Right, go along the main road until you find the gas station. What does it mean? Okay, go along in this case is like marcharse, right? Or ir por una calle, recto, right? That is go along. Now, around the corner. Para muchos creo que ya más o menos conocemos este vocabulario, like around the corner. What is that about? Around the corner. ¿Cómo lo interpretamos? Alrededor de la esquina. A la vuelta de la esquina. Ok, puede ser a la vuelta de la esquina o por la esquina. Ok, así, por la esquina, around the corner. Let me see who can help me out reading. Brian, help you reading. The museum is around the corner. Okay, the museum is around the corner, right? El museo está por la esquina, right? That's the meaning of it. The museum is around the corner. Cool. Let's move. Between. Okay, I think some of you know what the word between means, okay? Because we were practicing that like a couple of days ago, I think. Or yesterday, I'm not pretty sure. But between means, right? When you're in the middle of two people, two places, or two objects. For example, check this out. Let me see who can help me out with this. Rosa Claribel, help me a reading, please. Rosa. You can find the coffee shop between the office building and the movie theater.
¿cómo se dice? Theater or theater. Which one? Office building and the movie theater. Theater. Yeah, theater, theater. Okay, that's the one. Movie theater. Okay, what is movie theater? How do you understand by movie theater? Cine. ¿Qué entendemos como movie theater? Karen? Cine. Exactly, right? Cine. Okay, that's the one. Thank you. All right, let's continue. It says, you can find a coffee shop between the office building and the movie theater, right? Entonces, puedes encontrar, okay, el café entre the building office, it says the office building, right? Las oficinas del edificio o las oficinas de las oficinas y el cine. Okay, recordemos entonces, between es para decir entre dos lugares, dos personas, okay, o dos objetos. Now, next one, go through. Go through is atravesar, okay? O ir a través de. That's the meaning of it. René, help me a reading. Take a shortcut. No sé si está bien así, teacher. Shortcut. To the shortcut. Shortcut. Yes. Shortcut. The school going through the park. Going through the park. Okay. What is going shortcut? Through the park. Yeah. ¿Qué entienden por shortcut? Shortcut es lo que generalmente esa vía que nosotros usamos para llegar más temprano o reducir el tiempo hacia un lugar. So, what is shortcut? Como atajo. Atajo, exactly. That is shortcut. Okay. And remember, go through is like atravesar o ir por. In front of. This is another one that is like pretty easy for you, okay? In front of. Let me see who can help me out with this example. Gerardo, help me out. The market is in front of the city hall. Okay, the market is in front of the city hall. There you go. What is City Hall? ¿Qué entendemos por City Hall? No? Okay. The City Hall is where the mayor is. In this case, the City Hall is... Ciudad. No, David. No. Okay. We have... Listen up. In a ranking, we have the president. Then we have the deputies. And for any municipality, we have a mayor. So a mayor is in a city hall. So what is city hall? Alcaldía. There you go, alcaldía. That's what it is. Okay, city hall. Alcaldía. Very good. So it says the market is in front of the city hall, right? El mercado está enfrente de la alcaldía. That's what it is. Okay, cool. Let's continue. Behind. This is another one. Behind. ¿Qué decíamos ayer que significaba behind? Detrás o atrás. All right, detrás de o atrás. Okay, very good. So check this out. There is a nice park behind the parking lot, right? There is a nice park behind the parking lot. Okay, hay un parque bonito detrás de el parqueo, right? That's what it says. Let's move. Ok, cool. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta con relación a estas
preposiciones extras, por así decirlo. Right to provide direction. Any question? No? Okay, cool. Let's see. Let's see if we have understood these things. Giving directions. Check this out. Where is the cinema? Okay, this is a question related or asking about one specific place. In this case, the cinema. Okay, or movie theater, as you want to call them. And the answer to this question is, Brian, help me a reading, please. Paul strike this strip for two blocks. Uh-huh. Then turn left and well on block. The cinema is on the corner. Ah, okay, very good. Very good. So, entonces ahí básicamente con las preposiciones que acabo de dar, hemos creado una respuesta sobre una dirección que nos están preguntando. ¿Ok? Entonces, básicamente ahí le decimos a la persona hacia dónde caminar, dónde girar, right, and everything, para poder llegar a su lugar de destino. It says, go straight this street for two blocks. Vaya recto por esta calle por dos cuadras. Blocks means cuadras. Then turn left, luego gire a la izquierda, and walk one block, y camine una cuadra. The cinema is on the corner. El cine está en la esquina. You see? This is the way how we can translate what we got over here. Good. Any question with this? ¿Alguna duda de cómo crear este tipo de respuesta? No? Okay, cool. Let's continue. Now, the next one. Where is the library? Erika. Go along Center Avenue and take the second street on the right. Ah, okay. Go along Central Avenue, right? Vaya recto o vaya sobre la avenida central, dice. And take the second street. Y tomen la segunda calle. On the right. A la derecha. So basically, we got the library there. Okay? So estas son maneras un tanto cortas, una manera un tanto general de cómo poder proveer una dirección, right, sobre un lugar determinado. Okay, cool. Let's continue. The city, it says. No, okay, check this out. Using a short diagram, okay, of a map, we're gonna use this. It says, ask for the location of the following places. We're gonna have some of them and check this out. This is it. Ask for the location of the following places. We have the hospital, underground station, cinema, library, bus station, supermarket, and bookshop. Okay. De todas esas palabras que estamos ahí, ¿hay alguna que no comprendamos del todo? ¿O las cuales tengamos dudas? Underground station. Ok. La última, tal vez. Bookshop. That one? Mm-hmm. Bookshop means librería. Library means biblioteca. Ok. Ah, ok, es que se parecen. Yeah, I mean, a little bit, pero recordemos, library means biblioteca, bookstore or bookshop es una librería, okay? This is the one. Julio, ¿tenía alguna pregunta? Sí, teacher, donde dice underground station. Underground station, ese es el metro, right? La estación de metro, okay? Okay, thank you. There you go, cool. ¿Qué vamos a hacer con esto? Quiero que copien este vocabulario.
voy a enviar una imagen. Listen, voy a enviar una imagen al grupo de WhatsApp. No la publiqué acá por motivos de copyright, ¿ok? No voy a hacer que la bloqueen esa parte ahí del video porque vayas a tener, estar sujeta a material de terceros, right? And that's not possible in here. So, para evitarme eso, la voy a enviar al grupo, ¿ok? Esa imagen. En esa imagen, check this out, en esa imagen, lo que van a ver ustedes es el diagrama de una pequeña ciudad. Y hay una crucita donde dice, you start here, o you are here, tú estás aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Listen, nos vamos a ir a trabajar en parejas. ¿Cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña pregunta, ¿ok? Tal y como teníamos en la diapositiva anterior. Where, por ejemplo, decimos, where is the hospital? ¿Dónde se encuentra el hospital? Where is the hospital? ¿O dónde está el hospital? ¿Ok? Entonces, el otro compañero va a proveer la dirección de dónde se encuentra el hospital partiendo de esa flechita donde van a ver, que van a ver ahí. Ustedes van a decir cuántas cuadras caminan, hacia dónde girar, si a la izquierda o a la derecha. ¿Ok? And that's it. Para poder proveer la dirección. ¿Qué básicamente es lo que quiero? Que básicamente creemos este tipo de respuestas. Check this out. A partir de las preposiciones que acabamos de ver, right? Que esas son como las más simples, por así decirlo, de girar a la derecha, girar a la izquierda, right? And so on. Bien. Si no han copiado esta parte, pueden copiarla o pueden tomarle un screenshot para tomarla como modelo. Okay? Para las oraciones. Good. Just to confirm, solo para confirmar, let me see, el único que no podría por el momento hacer la actividad sería José Edgar, ¿cierto? Brian, no, he's there, right? He's there, Gerardo Chu, Wendy Jamile Chu, and Stephanie Michel. Okay. Teacher, yes. O sea que el mapa lo vamos a ver de la imagen que acaba de enviar al WhatsApp. Voy a enviar la imagen, ok, voy a dejar de compartir, voy a enviar la imagen al grupo, ok, y ahí pueden ver el mapa, ok, se van a guiar a través de eso, ok. Ok. Perfecto. Las preguntas las van a hacer con el vocabulario que tienen acá, este vocabulario, ok. Estos son los que van a usar. How many are they? Vamos a ver, tenemos the hospital, underground station, cinema, library, bus station, supermarket, and bookshop. They are 7. Entonces van a ser prácticamente 7 preguntas, ¿ok? Todas pueden llevar la misma estructura. Where is the hospital? Where is the underground station? Where is the cinema? Where is the library? Where is the bus station? Where is the supermarket? Where is the bookshop? ¿Ok? Lo único que va a variar va a ser la respuesta. Teacher. Yes. Se me olvidó qué significaba underground. Underground station. All right, eso es estación de tren, ¿ok? Tren. Por lo general son esos trenes que están subterráneos, right? En otros países. Thank you. Okay. All right, good. Give me 1 second. So in this case, I'm gonna stop sharing this, and I'm gonna try to send the picture to the WhatsApp group. Give me 1 second. I'm gonna send it. All right. I'm gonna load in here. Jesus, no puedo entrar. Espera, Ramírez. Espera, Ramírez. Okay, give me 1 second. I'm gonna place this one. I'm gonna share. Go in the folder. Okay, I have just sent the picture. Bien,
Acabo de enviar entonces la imagen que vamos a necesitar. All right. Si ven ahí en esa parte dice you are here. En esa oración que están marcado en negrito y color amarillo. Ok, entonces de esa crucita en adelante es que nosotros vamos a comenzar a tomar como punto de referencia. Ok, para identificar dónde está cada uno de los lugares que se mencionan en las preguntas. Ok, good. Supongan que de esa crucita a donde está el semáforo es una cuadra. Ok, a donde está la rotonda es otra cuadra. Y así sucesivamente, ok. So in that case, that's the way how we're gonna be doing. Bien, ahora voy a crear los breakout rooms. Vamos a irnos por unos 20 minutos a trabajar en esto. Luego vamos a volver acá y me van a leer su información, ¿ok? Give me one second. Bien, solo para confirmar. Erika, Elizabeth, René, Michelle, Janet, and Wendy, Jamilet, are you there? ¿Están ahí? Sí, estaba viendo la imagen. Ah, ok. Sí, ya. Sí. Bien, solo pregunto por si. Sí, porque... lo mismo. Ah, estaba viendo la imagen. Perfecto, sí. Me consta que cuando vemos una imagen y nos salimos de la plataforma de Zoom, automáticamente se nos cierra la cámara. Solo lo hacía para confirmar, ¿right? Entonces solo José Edgar es el que anda conduciendo todavía. Ok. Entonces, 7, 14, 16, 16, 01, 15. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Agrandados de 3. Ok, give me one second. Ok, cool. Bien, démosle aceptar entonces. And let's go to work. Cualquier duda, igual me lo hacen saber, ok. A través del botoncito de Ask for Help. Hello, Janet, are you there? Wow, mandémosle aceptar, Janet. Okay, give me one second. Un local. Ajá, pero lo que yo no entendía era de las flechas para guiarnos a donde está el, por ejemplo, el cinema, la librería. Ajá, usted tiene que dar la dirección, digamos que si son, decir que si son dos cuadras y gira a la izquierda, todo eso es lo que se tiene que hacer. Exactly. Pero en inglés. En inglés, of course. Claro que sí, en inglés. En inglés, y no es chiste. Pues sí. Siempre a la par del, las direcciones salvadoreñas son a la par del palo de mango. Cabal. Ajá. Al subir la cresta, al doblarla, al doblar fue un amate. Yeah, I mean, it's true. It's true. Give me one second, José. Bye. Room 7. Solo que no puedo ver la imagen así al mismo tiempo. Ajá. Voy a apagar la cámara para ver la imagen porque no, así no lo puedo ver. Ah, ok, no problem. Siempre vamos a ocupar el where is donde es singular. Vaya, diga.
digamos que se quiere ir. Plátano, Manote, ¿qué significaba go, throw, throw? ¿Qué significa? ¿El qué? Hola, teacher. Go, go. Go, throw, algo así. ¿Cómo dijo? No le escuché. Ah, es como atravesar un lugar, ¿ok? O ir por. Ah. Sí, me va a apagar la cámara porque voy a ir a ver la imagen. Sí, está bien. Blocks. Teacher, cuando va and take, ¿qué significa? Ya se me olvidó. ¿Cómo así? Cuando dice take, T-A-K-E, ¿qué significa? Take es como tome o tomar, ¿ok? Ya sea... De agarrar, okay. Ajá, tomar de agarrar o cuando se refiere a direcciones esa o... Tome primero la calle, toma la calle, sí. Tal, exactly, right, that one. Okay. Yes. All right, give me one second. Wendy, who are you working with? ¿Estás solita? Sí. Espéreme, ahorita le mando a alguien. Okay. Vamos a mandar a, o sea, a ver qué sección es esta. Ah, qué sección es. This is 3. Okay, give me one second. Vamos a mandar a Rosa para acá. Como se dice, dos cuadras abajo. Okay, 3 blocks down, down. Ah, 3 blocks down, yes. Hi, Rosa. ¿Qué pasó, tisha? Rosa, ¿ya estaba trabajando con los otros dos? Sí. ¿Ya había avanzado? Sí, estábamos. Lo de la primera, el hospital. Ok, voy a hacer algo. ¿Con quién estaba, Rosa? Con Fred y William, ¿cierto? William, ajá, ajá, sí. Ok, 6. Permítame. Ah, pues, vámonos a trabajar ahí. No se preocupe. Ok, y a usted la voy a mandar para otro, para que no esté solita. Give me one second. Brian, Stephanie, Michelle, Julio, Alberto... Bien. Erika, Elizabeth. Ay, Erika, espérame. No, ahorita no puedo. Vamos a ver, permítame, voy a enviarla para el room 2. Vámonos para ahí, ¿ok? Hello. Hello, teacher. Tengo una consulta. King's Road es una avenida. No, road significa calle, calle, es calle. Road es otra forma de decir street. Sí. Bueno. Gracias, Ficha. Ok. ¿Cuál me dijo? Ay. Block shop. Sí, block shop y... post office sería la que está haciendo Michelle. Ah, vaya. Y block office.
Teacher, ¿cómo se dice frente a? In front of. Eso lo vimos ayer, Julio. Oh my God. In front of. Ya se lo anotó acá. No problem. In front of. In front of. Yeah, la idea. Ah, ok. Como en el chat. Ahí se lo cambia el chat. In front of. Y si yo también. Teacher, ya la terminé, pero no sé si está bien. A ver, léalo. El mío me tocó es bookshop, el que está adelante. Le puse go along Bond Street for 2 blocks in front of the roundabout, que es redondel. Mm-hmm. Redondel o rotonda, roundabout. Uh-huh. Roundabout. Mm-hmm. Go along Bond Street. Mm-hmm. Que siga recto en la Bond Street, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Por 2 bloques, for 2 blocks, por 2 cuadras. 2 cuadras, ajá. Uh-huh. En frente de redondel, in front of the roundabouts. In front of the roundabouts, este lugar. Uh-huh. Sí, está en frente de redondel. ¿Cuál lugar? Está en el bookshop. Vaya, me va a poner ahí. Ok, the bookshop is in front of the roundabout. Al the final. Bookshop is siempre dentro de la dirección. Exacto, exactly. Ya al final, donde usted tiene in front of, antes de mencionar in front of, póngale. The bookshop is in front of the roundabout. Ok. Teacher, y a la par de, ¿cómo se dice? Really? Ayer también vimos eso. It's next to. Ya lo voy a escribir acá en el chat. Give me 1 second. Next to. Así se escribe. Next to. Ok, bien. Sigamos trabajando entonces, ok. Voy a revisar algo. Ok, cool. Hello, David, how are you? ¿Cómo vamos acá? Are we working bien, with bien. Haciendo las respuestas. Estamos. Ya hicimos las preguntas. ¿Cuántas eran? Perfecto, son 7. Son 7 lugares, 7 oraciones. I mean, 7 preguntas, 7 respuestas. 7 preguntas. Exacto. Pues ahí nos vemos mañana, entonces. Why? I mean, that's easy, man. That's kind of easy. Lo llevamos a pena. Pero entonces las 7 la haríamos entre los dos. Exactly, yeah. Entre los dos, sí, sí. Okay. Para girar a right or left es turn. Exactly. Turn right, girar a la derecha. Turn left, girar a la izquierda. A ver. Go along, dijo que era. Go along es de vaya sobre, ir sobre una carretera, right? Una calle, una avenida. Ok. Este. Y por ejemplo, teacher, permítame. Hay uno que está en una esquina. ¿Cómo se dice en la esquina, teacher? Around the corner. Around the corner. Ajá. Okay. Sí. Around the corner. Okay. Okay. La vamos a ir haciendo, entonces. Perfect.
Entonces, go straight Bond Street. For two blocks. Go. Then turn left. For two blocks. Sí. For two blocks. And then turn left. Turn left. The cinema. Le ponemos in front of hospital o next to theater. In front of hospital and next to. Okay. ¿Y cuánto va a caminar? One block. O two block. Sería one block porque solo es una cuadra, pero no se ve así como tan bueno. Sí, le podríamos poner después de then turn left, walk one block. De ahí sería de cinema. De cinema. The cinema is in front of hospital and next to theater. Okay. Library. Está fácil. La estación de tren está en la esquina. No, porque la estación de es que sí, podemos poner in the corner o podemos también identificarlo también como que está in front de está enfrente. También que está enfrente, porque las dos opciones que eso que es válido. Que está sobre la principal, que es la Bond Street, y ahí podemos poner después que is de, around the corner. Cabal, in the wrong station. Is on the corner. Yo digo que pongamos así, going straight is Bond Street, is around the corner. Por is la around esquina. The corner. Sí. ¿Eh? Pero por la esquina de ¿sí? A la vuelta de la esquina, sí, también se puede poner así. Is on around the corner. ¿Qué es usted, Rosa? Sí, está bien, como ya pusimos. Bueno, de frente no, ¿verdad? Porque en la otra pusimos next to a la parte. Ajá, correcto. Somos la primera. Para variar. Ajá, cabal, pues podemos hacerlo de esa forma, podemos ponerla, como le decía. Dejémoslo así como dice Wilfredo. Que dice que está ahí on around the corner. Is on the corner. Is, no, it sería is on around the corner. Is around. ¿Qué dice, teacher? Nos estamos equivocando. Ah, no, ahorita estoy viniendo de su compañera Nancy, que no había venido. Ah. Ajá. Around the corner, dice. ¿Cuáles están ahorita? No, en la 2. En la de Underground Station. Underground Station. Ahorita lo vemos. The Underground Station. Give me one second. I'm gonna load this one. Ajá. Vaya, si estamos ahí, bien podemos decir. Right, if you're there. Go along Bond Street for two blocks.
then turn right, okay? The underground station is next to the shop. Fíjese que hemos utilizado la... Es que ya utilizamos el next to en la primera. Ah, ah, ok. Léame cómo tiene entonces todo. ¿Cuál? ¿La de primera? la underground station. Es que nosotros utilizamos el go straight. Ajá, ajá. Go straight, this Bond Street. Uh-huh. For wall two blocks. Uh-huh. Y ahí donde estamos, vamos a definir de que the ground station uh-huh. is a long straight. Yeah, is around the corner. Está en la esquina. Around the corner. Ah, yeah, I mean, uh-huh. You can put it that way too. Yes. Ah, well, okay. It's around the corner. Exactly, you can put it that way. Queríamos, también queríamos utilizar como que estaba enfrente de la, de, enfrente de, no sé cómo se dice, Twitry. Teatro. Teatro es. Give me one second. No, I think it's movie theater, right? Yeah. Pero. No, no, cine, theater, yeah, teatro. Ajá, también queríamos utilizar como que estuviera enfrente, pero sobre la principal, así como cursando. Pero para no utilizar otras palabras, ¿verdad? Como gold throw. Uh-huh, uh-huh. Pero okay. Lo vamos a dejar así. Va, perfecto. Ok. Bueno, entonces sigamos con la tercera, compañeros. Ahora vamos con el cinema. Hola. Hello, you finish? No, teacher. No. All right, Nancy se les unió, okay? Hello, teacher. Hello, Nancy. ¿Cómo de llegar? ¿A sus compañeros? Ni cuenta me había dado. Nancy, no había dicho por lo menos hi. Hasta ahorita que dijo. Yes, and she's here. Es que no les escuchaba nada, no se escuchaba nada. Ah, ok. Bien, le pueden dar una a ella, right? Para que les pueda ayudar. There's no problem. Or at least okay. just to practice, ok? Yeah. Ok, cool. Vaya de ahí. Hello, did you finish? ¿Terminaron? Ya, teacher. Cool. Perfect. Rápido. Mira. Si quieres, las decimos, teacher. Ok, you can read them. Así damos paso un poquito más para que sus compañeros terminen, porque algunos no han terminado. Uh-huh. La primera es, where is the post office? Que la hizo la compañera Michelle. Ajá. Vaya, sería, go to left on next to library on Green Street. Okay, uh-huh, that's acceptable. Who's next? La siguiente, la hice yo, que es, where is the bookshop? Que es, go along Bond Street, for two blocks in bookshop in front of the roundabouts. Uh-huh, okay. Y la otra la hizo la compañera Wendy. Sí. Vaya. Yo hice, where is Italian restaurant? Ajá. Go straight, one block, turn right, next to coffee.
Está buena, está mala. Okay, okay. Good. Who's next? Solo esa y sí. What? Son siete. Ah. No nos dijo. ¿Cómo que no les dije? Les dije, son siete preguntas. Vaya, voy a hacer la del hospital. Vaya, pues, vaya, yo voy a hacer. Okay. Estación de policía. Miss people. Okay. El cine voy a hacer yo entonces. Vaya. Pero que le bueno. Quede grande entonces. Ya, yeah, man, ¿cómo va a ser el cine? Que le quede grande. Ok. Qué rápido, dije. Solo tres me han hecho. No, hombre, les faltan cuatro. Así me pasó ayer. A mí pensé que solo era una. Pero rápido termino esto. Hello, ¿cómo vamos acá? Ya vamos a terminar, ya terminamos. You finish? Ya terminamos. Las siete. Ah, cool, man. Sí. Decimos. Que estén buenas. Cool. Eso sí, no sabemos. Rápido este Brian. ¿Eh? Ya, eso sí. El Brian, sí, con sí. Todo. Ahora, Brian. Es que este Brian tenía el traductor a la par, por eso. Mentira. O sea, sí nos hemos tratado de hacerlo a conciencia. Y Wendy le decía, sí, todo está bien. Así como ustedes decían. Nah, man, ok, cool. Solo reviso un grupo más entonces y luego nos vamos a la sesión principal. Give me one second. Ok. Entonces nos faltarían tres. Sí. Nada más tres faltarían. Solamente. Ya, yeah, tell be alone. ¿Qué significa? Be alone. No, go alone, perdón. Ah, go alone. Ah, sí, ok, sí. Go alone es ir sobre una carretera, right? Ir sobre. Es como cuando le dicen, vaya sobre esta carretera. No, ya, y. O sea, vendría a significar lo mismo que go straight. Algo similar que go straight. Sí, se puede homologar, se puede utilizar cualquiera de los dos términos. Exactly. Ok. Yes. Okay. Cinema. Sí, pero por ejemplo, la primera era el lugar, el hospital. Entonces, como pregunta, usted va a poner, where is the hospital? ¿Dónde está el hospital? Y luego va a dar la dirección de cómo llegar iniciando su punto de partida de la X que se encuentra en la imagen. Yeah. Por ejemplo, para llegar al hospital, usted va a caminar hacia adelante. Entonces, go straight. This Bond Street, sobre la calle, que ahí aparece el nombre. Two blocks, dos cuadras,
Luego va a girar a la izquierda, que sería tour, tour left. Y también para mayor referencia puede poner the hospital is next to the police station. Eso es lo que estábamos haciendo. Sí, ¿verdad? Two blocks, ok. Serían las dos cuadras. Dos cuadras. Es... I'm from... Ah, ok. Déjame. Déjame. Police station. Déjame. Ah, ok. ¿Cómo es? Preséntame, ¿qué preséntame? Vaya a sentarse, pa. ¿A quién? ¿A ver aquí? ¿O quieres sentarse aquí conmigo? Hoy sí, Teche, ya están las 7. Perfecto. Hey, ¡qué rápidos! Vámonos, pues. Vámonos a la sala principal ya. Ya, me despedí. No, no. Let's go. Vamos a escuchar. Tiene una taza. Tiene una taza. Sí, vamos a hacer una taza. All right. Hey, algunos están volteados. What happened? Y decía yo, la Wendy Araña, con volteada, sí, ah, no, la Batman era. Tiene una taja de ojo. La taja de ojo. Sí, se estaban así giradas. Ok, cool. Hey, ¿qué pasó con los demás? No quieren regresar. What happened to these people? Ok. Antes de comenzar, sí, y para me va Michelle corriendo. Me cambié de lugar. Okay. Ah, para Michelle, andamos recorriendo toda la casa. Okay, cool. Nah, man, they are coming. Okay, listen. Antes de comenzar con la lectura de sus respuestas. Ok, porque algunos van a tener, van a diferir, ok, entre respuestas. Vamos a pasar la asistencia, a pesar que es un poco tarde. But we're gonna do it. One second. Abel Ernesto. Present. Ok, cool. Brian Alan. Present. Nice. David Ernesto. Present. All right, Stephanie Michelle. Present. Okay, cool. Let's continue. It is Janet. Janet, are you there? Yes. Okay, cool. Give me one second. Jose Edgar. Present, hasta ahorita. Okay. Ya en casa, cool, man. José William. Dame, José William is not here. Okay. Julio Alberto. Present, teacher. Okay, cool. Julio César. Dame, neither Julio César, right? It's not here. Okay. Karen Beatriz. Present. Okay. Luis Gerardo. Present. Okay. Nancy Patricia. Present. Okay. René Antonio. Present. All right. Rosa Odelia. Rosa. Muy bien, Rosa Odelia. Okay. Rosa Claribel. Okay, good. Wendy Arely. Present.
All right, Wendy Jamilet. Present. Okay, perfect. William Ernesto. Present, teacher. Okay, Erika Elizabeth. Present. Perfect. Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, very good. So let's start with the things that you got, okay? Lee, ¿quién estaba trabajando? Vamos a ir de orden acá. Con René. With René. Y Brian. And Brian. Okay, cool. Let's work on them. Bien, ¿quién va a preguntar y quién va a responder? Yo pregunto. Ay, Luma. No, se durmió, güey. Se durmió. Va, perfecto, René. Let's do the first question. Bueno, where is the hospital? Okay, Wendy, where is the hospital? Go straight to block to left. Ajá. Ahí. Hasta ahí llegamos. Direcciones salvadoreñas. Okay. Okay. All right. Give another question, René. Otra pregunta. Okay. Where is the cinema? Where is the cinema? Ajá. ¿Quién más estaba aparte de ustedes dos? Gerardo. Ah, no, Brian. Brian. Okay. All right, Brian. Where is Brian? Se corrió. Brian. Brian, are you there? Hola, no, te dormiste, yeah, no, porque no, el micrófono se me apagó. Okay, Brian, answer the question. Where is in the cinema? Two blocks to left. Okay, all right. Walk two blocks to the left. That's it? Sí. Sí, yes. Walk two blocks. To left. Okay, walk two blocks and turn left. Así, ¿verdad? Sí. Walk yes. Two blocks and turn left. Okay, all right. Acceptable. Yeah. Cool. Ahora bien, Wendy, léame una pregunta y René la va a responder. Where is the library? The library. Library. All right, René. Where is the library? Quiero ver. Go straight to block around the corner. Give me one second. Vamos a ver si es cierto. Go straight to blocks. Around the corner. Okay. Well, acceptable. There you go. Nice. Now, Brian. Mm-hmm. Read the next one, Brian, and René is going to answer. Where is in the underground station? Where is the underground station? Okay. Going straight, one block, turn left. Turn left? Uh-huh. Turn left. Hasta ahí. give me one second. Go straight one block. Nada, René, en este caso no es un blog, es que nos equivocamos. Yo me salté una pregunta y él está dando la respuesta de la library. Espérenme, ya me perdí. No. Es que es el de Underground Station, sería Underground Station. Ajá, Go Strain. Go Strain. To Block. To Block. Around the corner. Around the okay, cool. All right, go straight for two blocks and the ground station is around the corner. Okay, René, valido. All right, thank you, Wendy, René, and Brian. You did it. You did it good. All right. Now, okay. Abel.
Abel was working with who was Abel working? Abel, were you with David or who were you working with? No sé cómo se llama. David, William. Sí, conmigo. Yeah, I mean with David. Okay. Good. Abel, two questions to William. I mean to William, to David. And then David, two questions to Abel. Dos. Okay. Yes, dos y dos. La primera que le hice es, where is the underground station? La respuesta sería, go to block in front of the bookshop. Mm-hmm. Okay, let's continue. Okay. La segunda sería, where is the factory? Okay. Es, puse, go strange. One block, turn ring, and the turn right. The right, uh-huh, the end of the street. Okay, no, goes, calle, pero goes no. Straight to the end of the street. Ah, okay, uh-huh. All right, okay, cool. To the end of the street. All right, and the factory is there, right? Ahora la mía. Okay, go. Yeah, where is the Italian restaurant? Okay. Ahí le puse, go along in the Bond Street, two blocks. Turn right y go strange on the King's Road for two blocks on right. Okay, all right. There you go. La otra sería, go, este, perdón, there is hospital, the hospital. Where is the hospital? Okay. Ahí le puse, the hospital y go straight for two blocks, turn left, on walk to one block, on right. Okay, very good. Yo le había puesto front of the cinema. It's in front of the cinema. All right. Ahí puede tener diferentes perspectivas, ok, dependiendo de qué punto se lo tome. In front of, next to, ok, behind, across. Ah, los dos la hicimos diferente. All right, ok, no problem in that case. Okay. Both ways are possible. Good, thank you, David and Abel. Good, now Rosa Claribel, who are you working with? Trabajé con Wilfredo y Ernesto. Ah, okay, cool. Let's start. Si quieres, pregúnteme, Claribel. Okay, William, I start asking. And Rosa is going to answer. Ah, okay. Where is the hospital? Go straight this one street and for one two block and from left the hospital is station. Teacher. Okay, cool. Está buena la noticia, ¿no? Okay, cool. Next question. The next question is going to be for Wilfredo.
implementación de diferentes modalidades. And question, okay. Where is the cinema, Wilfredo? One block, four left, the cinema is from or the hospital. Okay, okay. Solo que Wilfredo lo vamos a tomar como dos cuadras, okay? Que el punto de referencia hacia la Green Street es una cuadra, okay? Y de la Green Street a la roundabout, que es la rotonda, habrían dos cuadras, okay? En vez de decir one block, que sean dos. Okay. Por el lado del río, por el lado de la rotonda. Exactly, right? Okay, cool. Wilfredo, read one question. Where is the library? Where is the library, William? The library go across the Bow Street, the library. Estaba cerca. That was so fast, man. Around the corner. Okay. Go across the. Yeah, I mean, that was easy. Okay. Another question. No, man, leave it like that. Okay, Rosa, read another question, Rosa. And William is going to answer. Where is underground station? Go straight, this one straight, forward, two blocks, the underground station is on around the corner. It's around the corner. Okay, cool. There you go, that's acceptable. Thank you, William, Rosa, and Wilfredo. Now, Julio. No, Julio ya participó, right? Nah, man, you were working with Wendy, right, Julio? Hey, sí, teacher, yes. Nah, okay, no, entonces ya participó. Okay, cool. Michelle. Hola. Who were you working with? Con Julio. Ah, my God. Okay, Karen. Forget about Michelle. Es que estuvimos los tres, estuvimos Michelle, yo y Wendy. Yeah, I mean, it's true, ya me participaron, right? Yeah. No. Okay. ¿No lo han hecho? No. Oh my God. Ya se me cruzaron, entonces. Okay, cool. Después va Karen, entonces, y su grupo. Sorry, Karen. Okay, Julio, let's do it. Ah, no, la otra Wendy era, me confundí con la otra Wendy. Okay, cool, let's do it. Let's start with you, Julio. Ask one question. Okay. Where is the post office? Con la respuesta, gratis. Go to left of Green Street. Usted solo se va a responder. Okay. I thought someone else will answer. No, man, you ask the question and when the answer. Okay, es que yo le preguntaba a Michelle o a Wendy. Ah, Wendy, man. Pregúntele okay. a Wendy. Where is the post office? Post office. Go to left. On next to library on Green Street. Next to a library on Green Street. Okay, all right, acceptable. Wendy, ask Michelle. Okay, bye. Where is Italian restaurant? Where is the Italian restaurant? Go straight one block. Turn right next to coffee. Next to coffee. Let me see. I'm going to see. The Italian restaurant is next to the cafe. K
café, ¿ok? Café. Cool. Ask Julio. Michelle. Yo le pregunto. Yes, Michelle. Where is the bookshop? Go along Bond Street. For two blocks in bookshop in front of the roundabouts. The bookshop is in front of the roundabout. Ah, okay, very good, Julio. Thank you. Right? We're going to go into one question because we need to move on. Thank you, Julio, Wendy, and Michelle. Now, Karen. I work with Janet. Okay. Janet, are you there? And someone else, but I don't remember. Who's the other? Yes, here I am. Janet and Jose Edgar. Sí, pero yo no hice ni una, para ser sincero. ¿Usted venía conduciendo? Sí, solo ellas trabajaron. Ah, okay, mister. Okay, no problem. All right, Karen. Ask one question to Janet. I want to listen how Janet is going to answer. Janet, where is the hospital? The hospital. Going straight this long street for two blocks, then turn left and while one block. The hospital is on the corner next to police station. Perfect, Janet. Thank you. Now, Janet, ask one question to Karen, the ones that you have. Okay. Where is the cinema? Go straight Bond Street for two blocks. Then turn left, walk one block. The cinema is in front of hospital and next to the theater. Now, okay, perfect. Thank you, Karen. And Janet, you did it excellent. Okay. That's the type of questions and answers that I was looking for. Good. René. Sí, teacher. Who were you working with? Usted fue el primero en participar, ¿cierto? Yes. Okay, cool. I am, and you were with Brian in all those things. Gerardo. Yeah, Gerardo. Who were you working with, Gerardo? Me acuerdo con quién trabajé. Come on, Gerardo. Okay, who was working with Gerardo? Refresh your mind. Creo que Rosa Claribel era una. No. 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 Jesus Christ. Let me see who was working with you, man. Okay, can someone remember who was working with Gerardo? ¿Cómo? ¿Será que se le fue su trabajo? Su... Me recuerdo que parece que Nancy llegó, pero... Nancy. Uh-huh. And besides Nancy, who else? Aparte de Nancy. Con Erika estábamos. Where is Erika, man? Erika. Ya decía que Melgi me faltaba. Where is Erika? Se nos fue Erika. My God, Gerardo, se le fue Erika. Okay, but you got Nancy, okay? Let's do it. Hágale una pregunta a Nancy, luego a Nancy le va a hacer una a usted. Where is the hospital? Where is the hospital, Nancy? Ay, si yo ni terminé de ubicarme, teacher, en lo que estaban viendo. Tuve poquitos segundos conectado. Ok, es cierto. Usted se me conectó mucho tiempo después. No, but no problem, no problem, Gerardo. Erika is coming. Creo que está solucionando su problema de conectividad.
Hello, Erika. Hello. Ya la estábamos solicitando, Erika. All right. Es que tenía problemas con el Inter y el okay, reinicio. Ok, pero no importa. Gerardo, dele la bienvenida. The question, where is the hospital? Where is the hospital, Erika? The hospital. Go straight on a strip, two blocks, then to right. Then to right. Turn right or left? Left. Ajá, ahí okay. Es que me confundo. Izquierda, remember, turn right, derecha. Ok, ajá. ¿Qué más, Erika? Turn left. Hasta ahí. Ok, y luego puede decir turn left one block, the hospital is in front of the cinema or next to the police station. Alright, leave it like that then. Ok, now read one question for Gerardo. I want to listen to Gerardo. Where is the underground station? Alright. Where is the underground stage? Go stream the street, the block to run. Okay, repeat again, Hera. That's easy, Gerardo. That's easy. Llevamos bien, llevamos bien. A ver, repítalo. Go straight. Okay, go straight Bond Street for two blocks. Okay. You can say the underground station is on the corner or around the corner. Y así lo puede dejar. Okay. Okay, pero repítamelo. Go straight, the street, to block. Okay, block. All right, the underground station is around the corner, okay? Go straight for the two blocks. Uh-huh. All right, Gerardo, lea eso que le acabo de enviar en el chat. ¿En cuál chat? ¿Ah? ¿En cuál chat? En el de Zoom, Gerardo. ¿Got it? Go straight for the block. For to the block, the underground station is around the corner. Okay, very good. It's around the corner. That's the way, Gerardo. Ya ve que no es tan difícil, okay? This is the way. Entonces, lo único que vamos a sacar era ahí es un poco de práctica, okay? That's pretty much. Para poner en uso esas preposiciones que hemos estado viendo, okay? Cool. Now, what are we going to do with this? I guess everybody has already finished with that part, all right? But there are missing some things related to the previous topic, as I told you, right? Bien, ahora nos vamos a ir al manual. Give me one second. And these, specifically, to the part of the conversation that we were working last class, I mean, yesterday, right? That was on page 41,
¿Ok? Si recuerdan, esta parte es de la práctica que estuvimos haciendo ayer antes de irnos, ¿ok? Esta es la conversación que estuvimos haciendo ayer. Bien, una pregunta. ¿Quién terminó estas tres preguntas con relación a la conversación ayer? ¿Alguien las hizo? Ah, ok, William Ernesto. ¿Solo William? Mi teacher. Ah, en Karen. Ah, usted estaba trabajando con William, ¿cierto? Yes. Ok, yes. Cool. ¿Qué vamos a hacer, people? Listen up. Vamos a leer la conversación un rato más. Ok, vamos a leerla. Y quiero que me le den respuesta. Esta vez no vamos a practicar la conversación, solo a leer para sacar la información que tenemos de estas tres preguntas acá. Ok. Si tienen los manuales impresos, mucho mejor. You're gonna help, they're gonna help a lot in this, okay? In this one. For example, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a checar la pregunta uno. Dice, how many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos edificios Melbourne hay? Okay. In here, there's that information. Okay. ¿Cuántos edificios hay? Four. Yes. Acá dice, mire, hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Y dice, don't worry. There are four buildings. You see, four buildings. Aquí está la respuesta. Which one do you need? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Go here. Y dice, how many Melbourne buildings are there? Entonces, la respuesta que vamos a dar será... There are four. Okay. Give me one second. Melbourne. Buildings. You see? Y aquí ya tenemos la pregunta uno. Okay. Luego dice, where is the building where Will wants to go located? How many training centers are there? Where are they? Right? Vamos a hacer entonces esas oraciones. Ok. Va. Cuando estas ya las tengamos hechas, pues vamos a venir acá a la siguiente página. Ok. Con los usos de los quantifiers. ¿Y qué vamos a hacer acá? Dice, complete the exercises with there is and there are and quantifiers. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá, dependiendo del noun que tengamos acá. Yeah, dependiendo del noun. Acá vamos a escribir there is o there are. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá marketing presentation. ¿Esto es singular o plural para ustedes? Singular. Entonces, ¿cómo iría la oración para completarla? There is. There is marketing presentation across the street in the morning. Right? You see? Entonces acá tenemos, ¿ok? Entonces esta es la forma en cómo lo van a rellenar, ¿ok? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 examples. Let me see. Besides that one. Yeah, esto lo vamos a hacer. Which place you want to go? Sí, esto lo vamos a hacer mañana. Ok, cool. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar en estas. Ok, en estas seis y las otras dos preguntas de la conversación. Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? All right, we're going to make it easy. Lo vamos a hacer tal y como los estábamos practicando anteriormente en el breakout room. Lo vamos a ir a hacer en grupos. Ok, and let's go to work. Entonces, vamos a trabajar, vamos a completarlos, ¿ok? Y luego vamos a volver acá, ¿all right? Vamos a completarlos en 10 minutos. Creo que 10 minutos en grupos de 3 es más que suficiente. Erika, who were you working with? ¿Con quién estaba trabajando? Con para Gerardo. Y Nancy, y ¿verdad? Nancy Patricia. Ok, cool. Es 4. Ahorita la asigno. Ahí está. Let's go. Let's go, Wilfredo.
All right, Brian, let's go. No me sale para irme. Hola. Sí, debería de salirle. Sí, le salió. Está Brian también. Brian McBride. Quiero ver 41. Aquí sí, está. La página 41. Uh-huh. Tienen el manual ustedes. Yo aquí sí. En el teléfono lo tengo en el WhatsApp porque lo mandaron aquí. Lo... Melbourne. Village. Dublin. Esa fue la primera, ¿verdad? Sí. Sí, va la dos. Where is they? La siguiente es where is the building? Hey, who's missing in here? Como sí. Que tengo la sensación de que alguien falta. ¿Quién falta? Según estábamos, falta Michelle. Where is Michelle? Yeah, I mean, it's true. Es cierto, ¿dónde está Michelle? Se le ha desconectado. Where is the building where Will wants? Vamos a ver. Buscate this. De que Will ir. La respuesta creo que está en la primera. Pero todas las respuestas estaban en la conversación, ¿verdad? Supuestamente tienen que estar. Pero no están las respuestas, están las preguntas. Están allí. Las respuestas nosotros tenemos que darlas. Si están hablando de las preguntas de la conversación, sí, están en la respuesta. Ahí están las respuestas también. Yes. Sí, están. Yes. Acá, que es cierto, okay. Ah, pues me falta lo último. Ah. Vamos por la segunda de la conversación. Man, she's back. Ya regresó. El internet me está fallando demasiado. Me tuve que salir. ¿Cuántas vueltas le dio a la casa ya? No, hoy estoy en la calle. Ah, ¿cómo, Michelle? Michelle, ¿y en qué zona vive usted, Michelle? En Lourdes, teacher. Pero hay que no es céntrico ahí y toda esa área. Es Nuevo Lourdes, es carretera Sonsonate, cara. Ay, pero igual la interferencia no debería de ser tanta. Yo creo que el internet que pago, me están estafando los de Tigo. Oh my God. Pero ya aquí afuera ya no me falla. Ah, bueno. Y, solo que no hay estrellas, puras nubes. Acá sí. Vaya, no sé si estoy bien, pero yo creo que la respuesta de las dos es. It's down the street on the left side. No sé si estoy bien, teacher. No, permítame, nada más quiero hacer una pregunta. Wendy. Hola. Marely. Yamilet. Ay, ¿a quién acabo de agregar acá? No, Wendy. No. Marely agregó. Yeah, give me one second.
Arely, ¿en qué grupo estaba? Porque es que no me acuerdo. Estoy con Brian. Con Brian, give me one second. Sí, solo quería preguntar eso. Brian y René, ¿cierto? Ajá, sí, ahí. Ok, cool. Bueno, pues que le vaya bien. Ok, all right, cool. Ahí está. There you go. Let's continue with those things, que ya casi nos vamos. Me decía Michelle. En la pregunta 2, yo creo que es it down the strip on the left side, donde responde Tania en la cuarta intervención de Tania. Pero no sé si estoy bien. On the left side, dice. En la cuarta, ¿verdad? Teacher, está bien así. Mire, solo le voy a dar algo que dice, mire. Dice Will, thanks. I had to ask you something else. Tengo que preguntarte algo más. Is there a training center? ¿Hay algún centro de entrenamiento o de capacitación? Y Tania dice, there are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Dice Will, I had some interviews there. Tengo algunas entrevistas ahí. Thank you again. Bye bye. Ahí está la clave. Ah, pues no. Corregamos. Y ahora la segunda. Ahí. Ahí perdí la página. ¿Qué significa money, teacher? ¿Qué significa qué? Money. No le escucho. Money. Ah, many. Que se escribe money. Many, ¿sí? Es varios. Ajá, o muchos. Okay. There are ahora la de las preguntas, la segunda es there are business workshops down the strip. Ahí solo le íbamos a poner si era plural o singular, ¿verdad? Sí. There is o there are. There is or there are. There are. Exactly, that's what you're going to do. Eso es lo que han estado haciendo, lo que se va a hacer, all right? Y si está la palabra some ahí, es porque también va incluida ahí, ¿ok? Casi 3 minutos falta. There is, okay. La número 4. ¿Cómo la definimos la número 4? Store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue.
La tienda está en la esquina y es de la Roosevelt. There is. Y la segunda avenida. Uh-huh. Y la segunda avenida. Okay, porque solo está hablando de la, está hablando de la tienda, de algo, de una tienda nada más. Sería There is. De acuerdo, sí, There is está bien. Aprovechando que está aquí el teacher, one question, teacher. Ajá. En la anterior, usted nos dice si es válido o es. En la respuesta, porque cuando dice how many training centers are there, where are there, entonces se respondió there are a lot of training centers on the building between May and Kai Street. Se puede agregar, como ahí hacen dos preguntas, esa es la duda que nosotros tenemos. Al principio comenzamos con there are a lot of training centers, y ahí podemos poner también como coma y poner otra vez they are on. They are on. Teacher, nos sacó. No, aquí estoy. No, pero se salieron. ¿Quién es? Él se salió. Yo me salí. Sí. Ah, pues lo siento. No sé qué hice. Perdón. Peleamos. No, es que la duda era de que como comenzamos con there are a lot of training center, uh-huh, y ahí podemos poner otra vez there are on the building, o de un solo con la primera que comenzamos there are, se puede manejar todo de corrido. Como son dos preguntas. Es que usted todavía está en la anterior, ¿verdad? No, en el número 3. Es que ya terminamos, ya estamos terminando la última, pero teníamos esa duda porque cuando respondimos la pregunta 3 de how many training, se respondió there are a lot of training centers. Ah, y la duda que teníamos era si podíamos repetir otra vez there are on the building between May. Esa era la duda que teníamos. Vaya, por ejemplo, dice how many training centers are there? Esa es una pregunta. Ajá, there are. Ok, y ahí la cantidad, ¿verdad? A lot of training. Ok, training centers. Where are they? Ah, they are, ok, they are, y luego menciona la dirección donde están, ¿sí? Así es. Es que esa era la duda, si podíamos poner dos veces otra vez de yes, are. Yes, solo pongo un puntito y después del puntito sigue con lo demás. O es válido también, así como lo habíamos dejado de corrido, porque habíamos dejado también de corrido. Digamos, they are a lot of training center on the building between May and Kai Street. También es correcto. Two is válido, okay. Es válido. Esa era la duda que tenía. Perfecto. Terminamos entonces ya con eso, ¿verdad? Ya. Yeah. Ok, cool. Vámonos. Solo estábamos terminando lo último. Última dos. Vámonos entonces a la sala principal. Hola, Claudia. Okay, cool. Most of you are here now. Okay. Bien, antes de irnos, vamos a revisar un poco nada más esto antes de irnos. Give me one second. I'm going to project this thing. In here we have the chart conversation. And in here, the questions, right? Cool. Bien, question number 2 dice, where is the building where Will wants to go located? Where is it? ¿Alguien me lo puede decir? Yo, teacher. Okay, tell me. It's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Ah, okay, very good. And number 3, how many training centers are there and where are they? Tell me, how many training centers are there? There are a lot of training centers on the building between May and Kinney Street. Okay, very good. Allí básicamente respondemos ambas preguntas, okay? There are a lot of training centers. Hay muchos. Okay,
centros de capacitación, ok, along Mannequin Street. Bien, entonces ahí damos respuesta a ambos, right? Cool. Let's continue. Ya vamos solo con estos, ok? Cool. Karen, help me on reading number one, please. There is a marketing presentation across the street in the morning. Okay, thank you. Let's see, René, number two. René, number two, please. Hola, hola, teacher. Hello. La dos. Yes, me. Creo que esta es their boozing workshop down the street. Business workshops, yes, down the street. What is the meaning? ¿Cuál es la que vamos a usar? There is or there are. Y aparte tenemos some. There. Ajá. There are. Okay, very good. There are, porque some workshops, right? Es plural. Entonces vamos a decir, there are, y acá le vamos a poner some. ¿Por qué? Some. Porque acá nos piden paréntesis, que lo coloquemos, ok? There are some business workshops down the street. There, hay algunos workshops, hay unos talleres de negocio, right? Calle abajo. Good. Next one. Let me see who can help me out. Janet, number three, please. Okay. There aren't recruitment centers around my building. Okay, very good. There aren't recruitment centers around my building. Okay, ¿por qué aren't? Porque acá tenemos no, en paréntesis, okay? Yeah. Perfect. Thank you, Janet. Now, next one. Wilfredo. Let's read Wilfredo. Number four, Wilfredo. Sería... There aren't. There aren't. Like this? Aren't. The store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Pero si le ponemos aren't, mister, entonces básicamente tendría que decir stores, tiendas. Pero ahí solo tenemos una. Entonces, ¿cómo sería? Okay. There isn't. Exactly. En vez de aren't, Wilfredo, sería isn't. ¿Ok? Porque, porque solo menciona una tienda. ¿Ok? Entonces acá cambiamos el are por el is. Is. All right. Cool. Next one. Let's see. Michelle, number five. There are banks behind the factory I work. Okay, there are banks behind the factory I work. Perfect. And the last one, Jose Edgar. Jose Edgar. There is. Give me 1 second. There is. Continue reading, mister. Continúe leyendo. There is Aranza building a room around the corner. Around the corner. Very good. There is Aranza building around the corner. Very good. Okay, how many Aranza buildings? Only one, right? Por eso usamos there is. Okay, pretty cool. Bien. All right, people, listen up. Con esto damos por concluido entonces estas actividades que teníamos un tanto retrasadas con el uso del manual. Mañana vamos a ver con el tema que tenemos,
Ok, que vamos a ver un poco a un tema de los adjetivos, ok, mañana. Vamos a completar las otras dos páginas que nos faltan ya para el lunes, quedarnos con la última y vamos a proveer una, un general feedback, un repaso general y vamos a también realizar la encuesta de satisfacción, ok. Otra vez, vuelvo y repito. Reciben la encuesta de satisfacción, no la hagan, ¿ok? Simplemente notifíquenme que recibieron la encuesta de satisfacción y el lunes acá en clase nosotros lo vamos a hacer, ¿ok? Recuerden eso, ¿right? Bien, voy a pasar asistencia antes de retirarnos. Give me one second. All right, let's start over. Let's see. Abel Ernesto. Present. Okay, Brian Allen. Present. Cool, David Ernesto. Present. Nice, Stephanie Michelle. Present. Ah, okay, Michelle, you're there. Let's see, Iris Janet. Present. Okay, Jose Edgar. Present. Okay, Jose William is not here. Julio Alberto. Present, teacher. Okay, Julio Cesar is not here. Karen Beatriz. Present. Perfect. Luis Gerardo. Present. Okay, Nancy Patricia. Present. Okay, perfect. Let's move. René Antonio. Present. Nice. Rosa Odelia. Rosa Odelia, okay, she's not here, right? Okay, she didn't show up. Rosa Claribel. Present. Ah, okay, very good. Wendy Arely. Present. Okay, cool. Give me one second. Wendy, con usted me quedé la clase pasada, ¿cierto? Sí. Un feedback. Okay, cool. Wendy Yamilet. Present. Okay, Wendy. In this case, ahora nos tocan los 10 minutos de feedback con usted, okay? Así que se me queda. Please. Va, de acuerdo. Perfect. Next, William Ernesto. Present, teacher. Okay, Erika Elizabeth. Presente. Nice. And the last one, Wilfredo Arevalo. Present, teacher. Okay, very good. So, people, thank you for joining to this video conference. Let's see you tomorrow, okay? Have a wonderful night. Bye-bye. Nos vemos mañana, okay? Cuídense. Bye-bye, teacher. Good night, teacher. Good night. Night. Good night, thank everybody. Good night, teacher. Good night. Bye-bye. Okay, cool. Wendy, vamos a usar estos 10 minutos que nos quedan de retroalimentación. Esto nos sirve para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a esta clase o clases anteriores, ¿ok? O alguna duda con respecto a la plataforma. Ah, de acuerdo. Vamos a ver. Yes, así que vamos a aclarar cualquier duda. Sí, quiero ver acá con esto de las preposiciones. Uh-huh. O sea, como no me he sentado todavía a repasar, no lo tengo como que muy claro. Ajá. Esta parte de preposition of time. Y teníamos... preposition of play, ¿no? Sí, ¿verdad? Place. Sí, son las últimas que hemos estado viendo. Sí. Solo si... Tal vez sí lo tengo claro, ¿verdad? ¿Cuáles son las donde puedo ocupar on, at, no sé qué, en cada una? Pero no sé, tal vez me puede como que refrescar un poquito al respecto. Ah, ok, cool. Como preposiciones de tiempo, es cuando básicamente mencionamos meses, días, horas, ok, estaciones del año, cosas así por el estilo, que representen tiempo, ok. Las preposiciones de lugar que hemos estado viendo representan, como su palabra lo dice, lugares,
¿ok? Lugares, direcciones, ¿ok? Eso es, esa es la diferencia entre ambas, ambas categorías. Se utilizan las tres, in, on, and at, ¿ok? Mm-hmm. Vaya, como preposición de tiempo, prepositions of place. Por ejemplo, si decimos in, in, ¿cuándo usamos in? Cuando mencionamos partes de un día. Por ejemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Entonces ahí estamos mencionando partes de un día, ¿ok? Está actuando como preposición de tiempo o prepositions of time. Uh-huh. Cuando también se utiliza in, cuando mencionamos los años, ¿ok? Yo puedo decir in 2022, en 2022. In 2020, en 2020. You see, en ese caso usamos in. ¿En, mm-hmm, qué otra, en qué otra situación usamos in? Usamos in cuando hablamos de un mes en general. Por ejemplo, mm-hmm, usted dice, I have a party, tengo una fiesta, I have a party in March. Mm-hmm. Ah, tengo una fiesta en marzo. I have a party in March. Cuando no mencionamos una fecha, ok, solo mencionamos el mes. El mes, ok. Okay. Yes. Sí. Yeah. Ajá, vaya. Eso es sí, en cuanto a in. Vaya. Okay. Sí. En cuanto a at, ¿cuándo usamos at como preposición de tiempo? Básicamente es cuando mencionamos la hora. Ok, la hora. Uh-huh. Por ejemplo, usted dice, I have dinner, tengo la cena, ok, tengo la cena, at 5 p.m. a las 5 p.m. o a las 5 de la tarde, ¿ok? Entonces ahí estamos mencionando una hora determinada en cuando hacemos una actividad. Entonces, at, en ese caso, sería para mencionar horas, ¿ok? Uh-huh. Otra cosa, para mencionar las tres comidas principales, usamos at uh-huh, lunchtime, at dinner time, at breakfast time, ¿ok? Uh-huh. Otra cosa, para mencionar partes de un día, pero de una manera un poco más específica. Por ejemplo, decimos at noon, al mediodía. Mm, okay. At midnight, a la medianoche. Okay. At night. Recuerde que no decimos in the night, decimos at night. Yes. Les podemos decir in the morning, in the afternoon, in the evening, pero no decimos in the night, decimos at night. Okay. Esa casos, es una excepción, ¿verdad? Lo mencionó por de la exacto, clase. Exacto. Entonces, ahí es cuando usamos at, ¿ok? Ahora bien, cuando usamos on. On es bastante sencillo también. On es básicamente cuando usamos una fecha específica dentro de un mes, ¿ok? Por ejemplo, Wendy, ¿cuándo es su cumpleaños? 14 de julio. Ok, entonces ahí usted puede decir, I was born on July 14. Uh-huh. Ah, nací un 14 de julio. I was born on July 14. Ok. ¿Sí? Entonces, para eso es que nosotros ocupamos on más que todo, como preposiciones uh-huh, de tiempo. Y para las otras es cuando mencionamos lugares, ¿verdad? Exacto. Ya las otras opciones es cuando usamos los con lugares. Ah, ok. Vaya, fíjese que también tengo otra consulta. Dígame. Con los possessive nouns. Ajá. Y los possessive adjectives. Ah, ok. Mencionaba usted de que los possessive adjectives es cuando conocemos a la persona. Y los possessive nouns cuando no la conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos. Give me one second. Dime un segundo, aquí se les voy a escribir. Ok, mire esta parte. Possessive noun. ¿Qué puede decir? Wendy's computer. Give me one second.
Wendy's sister. Wendy's. Let me see. Car, for example. Vaya, a lot of los possessive adjectives. ¿Cuáles son estos? Los possessive adjectives son como my, your, his, her. Sí. Okay. It's our, your, their. Their. Okay. ¿Cuándo usamos estos? Cuando mencionamos la posesión, ¿ok? De algo que nos pertenece. Cuando mencionamos que algo nos pertenece, ¿ok? Vaya, my es para mencionar nosotros en primera persona, ¿ok? Yo. Por ejemplo, yo digo, this is my cell phone. Este es mi celular, ¿ok? Ahora bien, your es para una segunda persona. Tú, ¿ok? Pero de posesión. Por ejemplo, this is your cell phone. Este es tu celular. You see? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. His es para decir su de él, de un hombre. Her es de ella, su de ella, una mujer. Mm-hmm. It's, este es neutro. Este se puede usar, ok, con objetos inanimados o con animales. Okay. Our, nosotros, ok. Your, ustedes, o su de ustedes, and their, su de ellos, ok, su de ellos. Ahora bien, acá con los possessive nouns sucede una cosa, que primero se coloca el nombre de la persona, luego el apóstrofe y la S, ok, y luego la posesión de la que vamos a hablar, ok. Si yo digo, Wendy's computer, ah, la computadora de Wendy. You see? Mm-hmm. Wendy's sister. Ah, la hermana de Wendy. Right? Wendy's car is nice. Right? Okay, that's el carro de Wendy. Se ve muy bien. Okay? Mm-hmm. Entonces, básicamente acá es cuando mencionamos específicamente a la persona. Aquí sí se tiene que mencionar a la persona específicamente. Si yo quiero dar un posesivo con su nombre, vamos a decir ahí como Wendy's house, ah, la casa de Wendy, you see? Entonces necesitamos ahí, you know, that part. Ok, cool. So, in this case, pero ahí necesitamos el nombre del, de la, del poseedor, ok? Y después el nombre que el que representa la relación o posesión. Uh-huh. Yes. Okay. Sí. Ah, pues sí, eso ya me queda un poco más. Claro. Ah, ok, cool. ¿Y alguna otra pregunta? ¿Duda que podamos tener? Sí, quiero ver. Recuerdo que en unas preguntas, vamos a ver si era acá. Ah, sí, acá. Ajá. Cuando hablábamos de who, usted mencionaba de que había que ponerle al final, ¿verdad? De la pregunta, el with, para decir con quién. ¿Es correcto, verdad? Sí, es correcto. Ah, ok. Sí, es que eso, como que no tomé bien nota y ayer una compañera me lo recordó. Sí, sí, el with se coloca por lo general al final para mencionar con quién usted hace una actividad. Ok, pues no, y ahí creo que estamos bien, porque de allí quiero con las preguntas cuando menciona el is, ¿verdad? What is o who is, estamos hablando del be, ¿verdad? Exacto, y ya es del verbo to be, exactamente. Ok, apenas estamos en orden, todo bien. Perfecto, me agrada eso. ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Vamos bien? Fíjese que esta semana no he hecho nada, pero ya me voy a sentar. Bueno, igual ya viene el fin de semana y todo, y pues ya nos pondríamos al día entonces. Sí, me pongo ahí a leer y hago mis notitas, las pego ahí en mi pizarrita y ya me estoy ahí recordando. Perfecto, perfecto, entonces me agrada escuchar eso.
Ok, Wendy, entonces, si no hay nada más que agregar, Wendy, nos vemos mañana, ¿ok? Bye, pues buenas noches. Muchas gracias. Ok, have a wonderful night. Bye, bye. Adiós. Ok, bye.